Ahí empecé a tener opciones de liderar equipo. Ya, ahí ya como que pasaste desarrollador a manager. Sí, Hubo la una transición fue transición. bien extraña, sí, porque como que se demoraron harto en oficializarla. Como que en algún momento me vi ya haciendo pegas de manager sin realmente tener Sin. el título. Ya. Pero bueno, eso fue para la Y anécdota. para alguien que, por ejemplo, es desarrollador ahora y quisiera en algún momento pivotear su carrera hacia manager, ¿qué le recomendarías o cuáles serían tus consejos? Son dos funciones bien distintas y las dos pueden ser súper como rewarding. O sea, las dos, la gracia de la industria es que tú no tenés un techo por no querer manejar gente, que es lo que en industrias más tradicionales pasa, que es como que llega un techo en que tú, si querés tener más responsabilidad y ganar más plata, etcétera, tienes que pasar a manejar equipos. Y tú aquí tenés los dos tracks. Tú puedes seguir siendo un individual contributor o puedes pasar a ser manager. Es cierto que en general hay diferencias de sueldo y en general uno esperaría que el CTO de una empresa gana más que el senior principal engineer más bacán que haya, pero tampoco es tanta la diferencia. Lo importante es que tenéis los dos tracks. Yo creo que es bueno conversar con esta gente que haya hecho el rol de management para entender de qué se trata. Y ver si realmente te interesa. Y no meterse por creer que es la forma de seguir creciendo. Ya. Por eso insisto en lo de los dos tracks, porque no es necesario cambiarse de management para seguir creciendo en esta industria. ¿Y en qué se diferencia? En que tú, como individual contributor, eres un maker. Y el maker tiene que meterse muy profundo en desarrollar y resolver problemas. Ojalá con bloques de tiempo largos que no sean interrumpidos, y es muy importante que mantengas como esa mantenerte al día con las tecnologías como para poder seguir siempre aprendiendo y resolver esos problemas. Y ojalá, a veces es difícil, pero ojalá que no haya mucho context switching, como que no tengas que andar saltando de un problema a otro, sino que podáis dedicarte un día o medio día a una sola cosa, después ya quizás la hora mitad del día a otra cosa. También la pega del management es muy distinta, po. Es todo lo contrario, hay mucho context switching. A mí lo que me gusta es que conecta las distintas funciones de la empresa. Eso es lo que a mí me gusta. O sea, de hecho, cuando empecé a conocer cómo funcionaba esta empresa, empecé a conocer los distintos roles, eso me empezó a gustar mucho. Así como, oh, mira, y puedo entender, desarrollé esto y después hubo gente de producto que se dedicó a hacer un beta y gente de UX que contactó a usuarios de prueba para entender si les gustaba o no, cómo lo podíamos cambiar. Después llegó la gente de diseño y cuando salió producción, la gente de customer support me mandó oye, tu alert no lo entiende nadie. Entonces, eso a mí me fascina, así como, wow, yo quiero entender cómo funcionan todas estas distintas piezas. A nivel Entonces, global, claro. claro. Y esas son dos pegas muy distintas. Hay gente que puede que le guste y puede que no. Pero si lo que sí he visto que es un error y lo he visto más de una vez, es gente que es un desarrollador muy muy fuerte o desarrollador muy fuerte como muy buen individual contributor que le dicen, ah, esta persona está pintada para liderar el equipo, entonces lo ponen de manager. Y eso a veces resulta, pero muchas veces produce mucha frustración si es que esa persona no entiende en qué se está metiendo, porque dice, ah, ya, entonces ahora yo voy a poder tomar esas decisiones porque el manager no me escuchaba, o yo quería hacer tech lead, yo quería hacer tal arquitectura, tal solución, no quería ocupar, no sé, no quería ocupar JavaScript y nadie me escuchó, así que voy a yo tomar las decisiones y además voy a poder seguir programando. Y no, es otro rol, Ya, ¿cachai? mucho menos código. Si es que, Si es que, o si es sea, que. porque también hay distintos niveles. Cuando eres engineering manager y manejas directamente un equipo de individual contributors, sí, es probable que todavía estés muy metido en código, pero tenéis que tener claro que te estás metiendo en un track que a medida que vayáis creciendo, menos código directamente vaya a haber, porque vaya a empezar a manejar a managers bajo ti, ¿cachai? Entonces ya no es. Cada vez vais alejándote más. Ahora, lo que sí para mí todavía es como rico es que, a pesar de que no estoy, ya no hay commits míos hace rato, sí entiendo lo que está pasando y sí, y yo creo que se espera
que tú puedas meterte a entender lo que está pasando, no solo a nivel del desarrollo del código mismo, sino que también a cómo se está operando, cómo se está monitoreando, como que ese entendimiento tú no te podés zafar de eso, ¿cachai? Tenés que tener la arquitectura en tu cabeza, yo creo. De hecho, se empieza a parecer un poco, aunque después igual se bifurca, a lo que hace como más un arquitecto de software, ¿cachai? O un ingeniero. Cuando un individual contribuidor empieza a crecer y empieza a crecer como staff o principal, igual le toca hacer como mucha pega de como diseño, de arquitectura. Y tú como manager tenés que poder entrar a esa conversación. Probablemente no vayas a tomar la decisión final técnica, pero tienes que poder involucrarte y entender lo que está pasando y también te puede involucrar en la decisión, pero no puede no ser técnico. No puede llegar a un manager en ingeniería, creo yo, sin entender cómo se está haciendo lo que se está haciendo en los equipos que tú tenías a cargo. Ya, bueno. Así que son pegas muy distintas. Yo, Raya Balasuma, aconsejaría averiguar eso antes de meterse a ese track solo por cómo se ve afuera. Bueno, bueno.